Bueno, aquí estoy en el mirador del Fito. Es ahí un día de agosto por la mañana. Está petado de coches. Me ha costado para acá porque está la carretera ahí toda llena de. O sea, toda la acén llena de coches. El parking, que es pequeño, está todo petado. Y vamos a ver el mirador. Aquí hay una vista espectacular. Luego desde el mirador ya veremos las vistas que hay, pero espectacular. Mucha camper, autocaravana, estamos en agosto. Por ahí arriba también hay un camino, que luego iremos a verlo. Vamos a ver el mirador primero, que es a lo que hemos venido. Este es el parking, ya veis que no es muy grande. Por aquí la carretera que hemos venido, que sube como de Colunga por ahí. Y por allí se va a Riondas, me parece. Hay una ruta para hacer, un caminito, que luego iremos a ver. Y ahí está el mirador detrás de ese peñasco. Aquí hay una tienda con un bar también. Bueno, no es que sea el mejor café que he visto, pero bueno, es lo único que hay. Ahí lo compré en esa cabaña de madera. La tienda tiene buenas cosas. Energía solar. Bueno, subimos por aquí, mucho sol de cara. Vaya ganas de subir con la bici por aquí. Buenas vistas. Y ahí está el famoso mirador del Fito. Bueno, ahí se ve bien el mirador. Hay como bruma, porque como está también el sol de cara, y estas son las vistas 360 grados. Hay algo de caravanas, un parking de caravanas. Ahí se ve la línea de costa, el parking donde hemos aparcado. Bueno, hemos aparcado en la carretera, pero bueno. Si vienes con menos gente, se apaga en el parque. Aquí ya es Riondas y por ahí. Y Picos de Europa, todos aquellos Picos de Europa.
Que la gente. Hay mucha gente ahora, además está el sol de cara y las fotos no salen bien. Voy a subir hasta el refugio este, de mejores vistas que desde el mirador. Se sube por el sendero que hemos visto antes, desde la carretera. Vamos a subir por el camino este hasta el refugio. Aquí parece que empieza una ruta de senderismo. Creo que he visto un Wikiloc por ahí que hay rutas. Cuidado del fito, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Sí, hay una ruta que va al pico Piensu. Pone que son 2 horas. Claro, luego habrá que volver. O sea que serán 2 horas y son 4. Y 6 kilómetros, que entre ida y vuelta serán 12. Porque no creo que cuente la vuelta, la ruta. Sube el camino este. Está bastante empinado. Ahí barro. Estos días está lloviendo algo. Y ayer por la noche había una humedad del copón. Aquí se ve la costa. Playas, ahí se ve Lastres, aquello es Lastres, es igual Escarabia. Allí se veía arriba de Sella. Hay moñiga de vaca mezclada con agua. Aquí se sube al refugio. Hay caballos. Vemos que me dejen pasar.
el refugio, está abierto. Alguna vez que he venido, esto está cerrado. Muñiga. Está el suelo lleno de muñiga. Pues para meterte aquí a dormir. ¿Cómo para meterte a dormir? Antes estaba cerrado, parece que la puerta la han reventado. Estas son la madera de la puerta que había antes. La ventana hecha polvo. Ah, está desguazado esto. Estas son las vistas que se ven. Puto sol. Hay demasiada luz y encima está el sol de cara. Ahí se ve el mirador. Joder, está petado de gente, ¿eh? Está petadísimo de gente, si ahí no entra más gente. Aunque realmente, desde aquí donde estoy ahora, hay mejores vistas. Hay que andar un poco, porque mira que he subido todo este repecho. He subido todo este caminito que hay por ahí. Mira dónde está la carretera. Pero definitivamente, o sea, hay mucho mejor vistas desde aquí, vamos. Ni comparar. Y se ve mucho mejor todo el mar y todo. Ah, mira, arriba de Sella. Vamos a ver arriba de Sella. A ver si se ve. Mira, ahí está. Arriba de Sella. Donde está la mitad de la guía. El piquito ese que se ve a la izquierda. Bueno, gente, pues ya hemos visto el paseo. El sitio está espectacular. Y bueno, pues si os gustó el vídeo, a ver si le dais al like, comentáis algo y os suscribís al canal, más importante. Así puedo seguir haciendo vídeos. ¿Eh? No se os olvide.